With the ever-changing news about the coronavirus, it seems like a lot of things are out of our control. One thing that we can control is how we practice safe hygiene habits. Con las noticias que siguen cambiando acerca del coronavirus, pareciera que muchas cosas están fuera de nuestro control. Una cosa que podemos controlar es la manera que practicamos hábitos seguros de higiene. Here are a few tips on practicing safe hygiene to help protect yourself, your family, and your household. Acá están unos consejos acerca de cómo practicar higiene segura para poder protegerse usted mismo, su familia y los que viven en su casa. Wash your hands often with soap and water for at least 20 seconds, especially after being in a public place, blowing your nose, coughing, sneezing, touching your face, using your phone, getting home from work, opening your front door, really anytime. Lave sus manos a menudo con jabón y agua por lo menos durante 20 segundos, especialmente después de haber estado en un lugar público, limpiando su nariz, tosiendo, usando el teléfono, llegando a casa del trabajo, etc. En realidad, lávelas en cualquier momento. If you can't find soap and water, you can always use a hand sanitizer that contains at least 60% alcohol. Si no puede encontrar jabón y agua, puede usar gel desinfectante para manos que contenga por lo menos 60% de alcohol. Make sure you clean surfaces that you touch every day, like doorknobs, light switches, and countertops. Don't forget to clean your cell phones and remotes, too. Asegúrese de limpiar las superficies que toca todos los días, como manijas de las puertas, interruptores de luz y mesas o mostradores. No olvide limpiar sus teléfonos móviles y los controles remotos también. Since we all know coronavirus is extremely contagious, try to stay at least 6 feet away from other people. Instead of shaking people's hands, you should wave, say hi, or come up with some other non-contact hello. Ya que todos sabemos que el coronavirus es contagioso, intente permanecer al menos 6 pies lejos de otras personas. En vez de darse las manos, solamente salude de lejos, diga hola, o intente otro tipo de saludo que no incluya contacto. The coronavirus can be spread with a cough or sneeze. Cover your nose with a tissue or use the inside of your elbow every time. Then, don't forget soap and water. El coronavirus puede propagarse por medio de la tos o estornudos. Cubra su nariz y boca con un pañuelo o la parte de adentro de su codo todas las veces. No olvide lavarse las manos después de eso. Make healthy hygiene practices fun for everyone involved. Remember, if your children see you having fun, they'll want to do it too. Haga que las prácticas seguras de higiene sean divertidas para todos. Recuerde que si sus niños ven que usted se está divirtiendo, ellos también querrán hacerlo.